Andan, bienvenidos, bienvenidas al programa número 601 de Ecos del Parque TV. La semana pasada tuvimos un programa especial mostrándoles un poco, bueno, cómo trabajan las diferentes áreas. Nos divertimos, pasamos un lindo cumpleaños, como hay que festejar los cumpleaños. Así que hoy tenemos un programa súper variado, súper lindo. Vamos a estar con la gente del Inibiomba, vamos a tener información de Circuito Verde y también vamos a estar con el vivero de allí, de la usina, del Parque Nacional Nahuel Huapi, que está en la usina, en la Escuela Militar de Montaña, a 10 kilómetros del centro de Bariloche, donde fue una escuelita a visitar, tercer grado del Colegio Capraro. Bueno, unas cosas súper variadas, súper lindas, para que ustedes puedan disfrutar de Ecos del Parque. Pero, participaron del concurso, estamos regalando. Es así, es un pasaje a Isla Victoria para una persona y cuatro acompañantes, o sea que es casi para una familia completa, y lo mismo a Puerto Blés. Estos dos son los lugares más emblemáticos del Parque Nacional Nahuel Huapi. Y el sábado 10 de junio vamos a estar haciendo el sorteo aquí en Ecos del Parque TV de toda la gente que participe de las diferentes consignas que vamos a estar dando en el programa de tele y también en Instagram. Tienen doble opción, pueden participar mandando un mail a ecosdelparquetv@gmail.com contestando las consignas y también buscando en el Instagram de nuestro Parque Nacional Nahuel Huapi, que es @pnnh-ecosdelparquetv. Ahí también pueden responder la consigna siguiendo las instrucciones, que esto pasa en las redes sociales, y tienen doble chance de participar. De cada una de las consignas del Instagram vamos a estar acercando uno o dos ganadores. Y de todos los que participen en el mail, también vamos a estar sacando y sorteando aquí el 10 de junio. Así que ir a visitar estos lugares emblemáticos es una hermosa oportunidad y las consignas son muy simples. La semana pasada preguntamos, ¿cuál era tu lugar preferido en el Parque Nacional Nahuel Huapi? Es el lugar que decís, voy y me encanta. Y la consigna de esta semana tiene que ver con, ¿qué recomendarías vos? ¿Cuál sería tu recomendación para cuidar el Parque Nacional? ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿Cuál es aquel tema que decís, ay, yo esto le quiero decir a la gente, que lo haga bien en pos del cuidado del ambiente? Así que a lo largo del programa lo van a estar viendo y también lo vamos a subir al Instagram. Y bueno, es una forma más para que la gente pueda adentrarse y disfrutar y conocer este Parque Nacional, que es hermoso, es realmente hermoso. Tiene tantos lugares y tenemos tanto por hacer entre todos, ¿no? Bueno, y hablando de hacer entre todos, en este primer bloque les vamos a compartir un video de la organización Circuito Verde Bariloche, que son un grupo de jóvenes que trabajan muchísimo y trabajan mucho con parques nacionales. Vamos a compartir un video institucional de ellos, pero les quiero contar, sigan sus redes sociales, Circuito Verde Bariloche, porque se va a hacer una jornada de plantación de especies nativas el fin de semana del 3 y 4 de junio. Pueden sumarse como voluntarios. Toda la información va a estar ahí en el Instagram de Circuito Verde Bariloche. Así que, ¿qué les parece si empezamos este Ecos del Parque TV y vamos a entonces a conocer un poco más sobre Circuito Verde, qué trabajos hacen, qué cosas hacen? Y recuerden, sigan las redes sociales, vamos a estar difundiendo sobre esta jornada de plantación que se va a hacer ahí en junio, y súmense a la conservación. San Carlos de Bariloche es la ciudad más visitada por el turismo nacional e internacional, conocida por sus hermosos paisajes y su increíble belleza natural. Sin embargo, la actividad humana ha generado un impacto negativo en la ciudad y su ecosistema, y es responsabilidad de todos hacer algo al respecto.
Es por eso que en el año 2016 surge Circuito Verde, una asociación civil compuesta por profesionales voluntarios que trabaja para mejorar la situación ambiental de Bariloche y su entorno. Circuito Verde está conformado por tres departamentos: Circulando Saberes, un programa de educación ambiental que busca concientizar y sensibilizar a la población sobre distintas problemáticas y temáticas ambientales locales; Plantando Patagonia, un proyecto que busca restaurar áreas degradadas por el impacto humano o disturbios naturales en San Carlos de Bariloche y su entorno; Sembrando Comunidad, un espacio de encuentro para compartir saberes y conocimientos relacionados con el cultivo de alimentos, plantas nativas y compostaje. A través de estos departamentos, Circuito Verde busca reducir el impacto generado por la ciudadanía local y el turismo, concientizando y educando para disfrutar de estos hermosos paisajes viviendo en armonía con la naturaleza. Creemos que la educación ambiental es una herramienta fundamental para generar cambios permanentes hacia una sociedad sostenible. Si querés obtener más información o contribuir de alguna manera, contáctanos a través de nuestras redes sociales o sitio web. Ecos del Parque TV cumple 12 años y lo queremos festejar con toda la audiencia. Por eso vamos a sortear el sábado 10 de junio dos viajes para 5 personas cada uno. Uno a Isla Victoria y otro a Puerto Blest para conocer estos lugares tan emblemáticos del Parque Nacional Nahuel Huapi. ¿Cómo podés participar? Respondiendo a las preguntas que saldrán todas las semanas en el programa de tele, mandando un mail a ecosdelparquetv@gmail.com con tu respuesta, teléfono, contacto y dirección, y siguiendo las consignas a través de nuestro Instagram @pnnh-ecosdelparquetv. Cada semana saldrá una propuesta diferente. La consigna de hoy es: ¿cuál es la principal recomendación que te gustaría transmitir para cuidar el Parque Nacional Nahuel Huapi? Una consigna por semana y el 10 de junio hacemos el sorteo. En un automotor se salvan los primeros kilómetros y hombres y equipos avanzan por los largos caminos patagónicos en dirección a la cordillera. La huella se borra y el avance se hace cada vez más difícil, obligando a cargar los equipos y víveres sobre el lomo de los caballos.
les contaba al principio, el Parque Nacional Nahuel Huapi tiene su jardín botánico, es La Victoria, donde hay un vivero, donde se plantan nativas, se hacen plantas nativas. Esto lo lleva adelante Adolfo Moretti y es una iniciativa que tiene muchos años. Y desde el año pasado, con la Administración de Parques Nacionales, puso como apuesta a nivel nacional que en muchos parques nacionales haya vivero para producción de plantas nativas. Y esto es muy, muy importante porque tiene que ver con proyectos de restauración, con la creación de plantas. Bueno, realmente muchísimos aspectos que son importantes para cumplir con los objetivos que tiene la Administración de Parques Nacionales. En ese contexto se firma un convenio con la Escuela Militar de Montaña de aquí de Bariloche para instalar uno de esos viveros que se fueron distribuyendo a lo largo de diferentes parques nacionales. Uno de ellos llegó al Parque Nacional Nahuel Huapi para instalar un vivero allí en la usina. Ustedes conocen la usina, es un lugar hermoso, ojalá ya podamos hacer alguna nota ahí en el kilómetro 10. Entonces se instala este vivero, desde el año pasado se viene trabajando un montón y ya es un espacio donde la gente puede ir visitar, conocer, donde se suman voluntarios y se sumaron unos pequeños voluntarios, los niños de tercer grado del colegio Capraro que ya venían trabajando con Adolfo, fueron a visitar y estuvieron haciendo de todo ahí en el vivero. Así que esta hermosa nota para compartir la importancia de la educación ambiental y bueno, el encontrarse con la tierra y el conocer sobre esto, cómo se hacen y cómo se crean las plantas nativas. Así que nos vamos a compartir con Adolfo, con los alumnos y alumnas de tercer grado del Colegio Capraro que visitaron el vivero que está ubicado en la usina de la Escuela Militar de Montaña. Bueno, y estamos acá en el vivero que está instalado en la usina, en la Escuela Militar de Montaña. Lo veníamos mostrando en Ecos del Parque TV. Parecía que nunca iba a llegar y de golpe está instalado. Estamos con Adolfo Moretti, encargado de toda la parte de vivero, el Jardín Botánico Isla Victoria. ¿Cómo estás, Adolfo? Bueno, hoy muy contento, muy bien, con esta visita de un colegio. Bueno, y en este día estamos con Ailén, la maestra. Contanos un poquito, bienvenidos al vivero. Muchísimas gracias y vinimos a pasar un hermoso día acá al vivero. Nosotros tenemos en el Col un proyecto en el que visitamos a Adolfo en la isla, en el vivero, en el jardín botánico que tiene. Y bueno, obviamente cuando se construyó acá el vivero nuevo, fuimos invitados y obviamente aceptamos muy contentos venir a visitarlo y a aprender y a trabajar con él. Bueno, contanos los nenes de qué grado son, cómo fue esto de decir, bueno, vamos a ir a un vivero, a la usina. Nosotros somos dos grupos de tercer grado del Colegio Capraro, donde estamos trabajando a nivel aula, obviamente la naturaleza, las plantas autóctonas y más que nada la semilla. Entonces todo eso lo asociamos y lo relacionamos con el vivero y vinimos a poner las manos en la tierra directamente y poder llevar adelante lo que venimos aprendiendo en el aula. Jasmine Ana, me gustó rayar la tierra, hacer tierra. Me gusta mucho plantar arbolitos. Max Kempel. Muy bien, me gustó estar acá con mis amigos. Jasmine López Pombo. Me gustó plantar árboles. Me gustó mucho la rayón. Está avanzando re bien el vivero, por lo que podemos ver en imágenes, la cantidad de plantas, actividades que se están haciendo. Realmente tener algo aquí en la ciudad de Bariloche, cerquita de la gente para producir plantas nativas, es realmente maravilloso, ¿no? Estamos muy contentos desde el parque porque sí, es un emplazamiento que está casi está dentro del ejido urbano, con lo cual tiene mucha accesibilidad, tanto para producir como para transportar y venir a buscar las plantas. Después esa misma accesibilidad hace que sea muy fácil llegar para los establecimientos educativos y para la gente en general. Así que estamos muy contentos con el lugar. El proyecto avanza muy bien. Queremos dar gracias también al Ejército, a la Escuela Militar de Montaña, por el apoyo, por el acompañamiento. Pero estamos en un lugar fantástico. Hola, me llamo Valentina, soy Dominique Pafundi.
Y no es mi primera vez que vengo acá, porque casi como que vine acá varias veces. Bueno, solo una vez, pero con mi papá y con unos amigos. Y también entramos a la bocina. Me gustó mucho plantar las plantas. También me gustó mucho rayar la tierra. Quiero abrazar a Scalvis. Me gustó mucho cuando subimos las escaleras y aprendimos que el agua es lo que nos da energía a nuestra ciudad y país. Y también me gustó mucho plantar los arrayanes. Cuide los árboles y que no tire la basura, porque si no contagiamos y el planeta Tierra se va a contaminar todo. Bueno, ¿cómo viven los chicos entonces esa experiencia de pasar al aula de golpe, conocer ese proceso, eso que uno estudia, pero viviéndolo, ¿no? Más sabiendo que estamos en un parque nacional, que hay especies autóctonas, ¿cómo se trabaja eso y cómo viven los chicos eso? Creo que es la parte más interesante y entretenida para los chicos, de salir del aula, de la silla a la mesa y pasar a poner las manos en la tierra. Es la forma más fácil y más entretenida y divertida de aprender. Entonces, fuera de que todos somos de Bariloche y estamos en un entorno donde todos, la mayoría tiene tierra en casa y árboles o plantas, venir y vivenciar lo que hace Parques Nacionales y todo lo que se siembra y lo que se genera con todo lo que hay en este vivero, para los chicos es fascinante. Mi nombre es Ignacia Baroa. Jamás vine al vivero, jamás vine tan lejos. Siempre he llegado medio por el puentecito. Que nos enseñaron hasta dónde hay que llenar la maceta con la tierra. Hay que cuidar mucho las plantas. No tirar más basura, siempre traer una bolsita para tirar la basura. Yo me llamo Benja, Rincón y Granados. Y genial. Ya vine una vez, pero yo ya conocí al vivero y me pareció genial volver. Aprendí que hay que cuidar las plantas mucho. Y pensar que capaz en unos años esos niños van a poder ver estos arrayanes en otro tamaño o plantados en algún lugar, ¿no? Tal cual, es la idea. Ahora con Adolfo vamos a plantar uno y nosotros ya hablamos con los chicos de esto, de poder, es un sendero público y es un vivero donde uno puede venir con la familia, con amigos. Entonces la idea es que ellos mismos se comprometan y comprometan a sus familias de un día venir a pasear, a caminar y ver si el árbol que vamos a plantar sigue estando, pedir a alguien acá que agua para regarlo y hacerle un seguimiento. Lo mismo obviamente con las semillas, ir viendo todo ese proceso y después hacer un seguimiento y saber dónde fueron a parar y que fuimos nosotros los que empezamos este proceso. Sofía Andriosi. Muy linda, me gustó ir a ver. Me gustó pasar con mis amigos. Ver las plantas. La planta que más me gustó fue la arrayán. Felicitas Camino Cima. Muy buena. Fui a regar las plantas. Regué muchas plantas. Hola, mi nombre es Tomás Bañagasta Bocio y yo ya había venido varias veces a este lugar con mi papá. Habíamos ido arriba, pero nunca habíamos ido a la usina. Tampoco estaba el vivero. Del vivero poder ayudar a plantar. Bueno, se los vio muy emocionados a los niños, haciendo compost, plantando semillas, haciendo arbolitos de arrayán, regando.
qué lindo que es esto para ellos, ¿no? Como experiencia, porque uno puede dar una clase, pero venir, vivirlo, ser parte de la historia de este vivero es algo muy lindo también para todos los niños y las familias, por supuesto, ¿no? Sí, es una experiencia, aparte, bueno, el día nos acompañó un montón, porque es un día de otoño muy bonito, pero recorrieron todo el ciclo de producción, desde la preparación del compost, al llenado de las macetas, al sembrado de las semillas, al riego, al mantenimiento de las otras plantas, así que bueno, fantástico. Y en educación ambiental, además de la información y de los mensajes, la experiencia con las manos es fundamental. Ricardo Ivancio Santaler. Me pareció bastante lindo. Rayó un poco de tierra. No sé, y la pasé bien, no sé. Camila Lucan. Muy bien. Me gustó plantar arrayanes y comer los frutos. Aunque no me hayan gustado tanto. Hice tomates también. Recolecté ciruelas. Y también tomates, rabanitos recolecté y muchas cosas más. Soy Felipe Rolandi. Me gustó mucho lo del vivero, entrar a la usina. Y lo que más me gustó de hacer cosas en el vivero, tipo rayar. Rayar tipo como hojitas de pinos con tierra. Así hacíamos como una especie de compost y bueno, eso que me pareció muy lindo, lo de la usina, el vivero, me gustó mucho. Valentino Mancini. Me pareció divertido estar con mis amigos, pasar tiempo. De las plantas aprendí que como yo no sabía tanto, aprendí algo de las plantas. Cómo se llaman, cómo son cuando son chiquitas, cómo cuando nacen, cuando se riegan. Es formar parte, ser parte, están como muy contentos de esto, ¿no? Acaban de plantar un montón de semillas de arrayán que tienen un futuro, ¿no? Tienen un objetivo para el parque y para lo que es el vivero y obviamente Bariloche, que creo que es lo que buscamos todos, ¿no? Defender, cuidar nuestra ciudad, nuestro parque nacional. Ecos del Parque TV cumple 12 años y lo queremos festejar con toda la audiencia. Por eso vamos a sortear el sábado 10 de junio dos viajes para 5 personas cada uno. Uno a Isla Victoria y otro a Puerto Blest para conocer estos lugares tan emblemáticos del Parque Nacional Nahuel Huapi. ¿Cómo podés participar? Respondiendo a las preguntas que saldrán todas las semanas en el programa de tele, mandando un mail a ecosdelparquetv@gmail.com con tu respuesta, teléfono, contacto y dirección y siguiendo las consignas a través de nuestro Instagram, @pnnh-ecosdelparquetv. Cada semana saldrá una propuesta diferente. La consigna de hoy es: ¿cuál es la principal recomendación que te gustaría transmitir para cuidar el Parque Nacional Nahuel Huapi? Una consigna por semana y el 10 de junio hacemos el sorteo. Ecos del Parque TV cumple 12 años y lo queremos festejar con toda la audiencia. Por eso vamos a sortear el sábado 10 de junio dos viajes para 5 personas cada uno. Uno a Isla Victoria y otro a Puerto Blest para conocer estos lugares tan emblemáticos del Parque Nacional Nahuel Huapi.
¿Cómo podés participar? Respondiendo a las preguntas que saldrán todas las semanas en el programa de tele, mandando un mail a ecosdelparquetv@gmail.com con tu respuesta, teléfono, contacto y dirección, y siguiendo las consignas a través de nuestro Instagram, @pnnh-ecosdelparquetv. Cada semana saldrá una propuesta diferente. La consigna de hoy es... ¿Cuál es la principal recomendación que te gustaría transmitir para cuidar el Parque Nacional Nahuel Huapi? Una consigna por semana y el 10 de junio hacemos el sorteo. Seguimos en Ecos del Parque TV y lo que les vamos a mostrar a continuación es una de las cuatro entrevistas que hicimos con Eugenia. Ella es la encargada de comunicación del INIBIOMA, este instituto de investigación de San Carlos de Bariloche, que reúne muchos investigadores, y cinco de ellos fueron nominados o seleccionados o rankeados a nivel nacional y reconocidos en aspectos de evolución y ecología, digamos. Sus investigaciones y su trabajo y su trayectoria fue reconocida a nivel nacional. Entonces, vamos a estar hablando con ellos. Eugenia nos va a contar un poco sobre el INIBIOMA y hoy vamos a estar hablando con un gran investigador reconocido a nivel mundial por sus trabajos, y es que es Marcelo Eisen. Así que él nos va a contar sobre su trabajo en estos siguientes dos bloques. Y esto, ¿no? Cuánto potencial que tenemos en este lugar donde vivimos, con investigadores que realmente se lucen a nivel mundial. Así que la felicitación para ellos. Y gracias a Eugenia, con quien hicimos estas producciones. Así que hoy empezamos con Marcelo. Luego tenemos tres investigadores más. Y bueno, compartiendo un poco qué pasa en nuestra ciudad y el reconocimiento a estos grandes profesionales. Mi nombre es María Eugenia Guío, estoy en el área de comunicación institucional del INIBIOMA, que es un instituto de doble pertenencia entre el CONICET y la Universidad Nacional de Comahue. Hoy en Ecos del Parque TV vamos a presentar a cuatro de los cinco investigadores y docentes de la Universidad Nacional de Comahue, que están entre los mejores rankeados en el área de ecología y evolución en Argentina. Se dio a conocer la segunda edición de los mejores investigadores e investigadoras en la disciplina de ecología y evolución de Argentina del año 2023, según el portal research.com. Este ranking es producto de información derivada de varias fuentes y es uno de los principales sitios web relacionados con la investigación y es consultado por científicos y científicas de todo el mundo. Entre estos primeros 24 que integran dicho ranking se encuentran Marcelo Eisen, Tomás Kitzberger, Juan Manuel Morales y Andrea Premoli y Martín Núñez. El INIBIOMA es el Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medio Ambiente. Es un instituto de doble pertenencia entre el CONICET y la Universidad Nacional del Comahue. Está ubicado en el predio de la UNCO Bariloche. Cuenta con un plantel de más de 250 entre científicos y científicas, entre investigadores, becarios, becarias y personal de apoyo y administrativos. Sus líneas de investigación se destacan genética, ecología, etnobiología, botánica, genética y zoología. El INIBIOMA cuenta con dos programas institucionales, que uno se llama el INIBIOMA Abierto Visita tu Escuela, donde las escuelas se ponen en contacto con el instituto y arreglamos a partir de las demandas que tienen y de las inquietudes, arreglamos la visita de los grupos de investigación en las escuelas. Y otro programa que se hace todos los años, que se llama INIBIOMA Abierto, el INIBIOMA Abierto, que se hace 4 años que se hace de forma interrumpida solamente en la pandemia. Y la idea es una semana de una feria de ciencia donde se exponen todas las líneas de investigación del instituto y donde cada grupo exhibe con muestras biológicas de rutina en las investigaciones y con charlas y diferentes actividades, los estudiantes pueden tener un acercamiento al campo científico y específicamente a los estudios que se llevan a cabo en el instituto. Si
quieren conocer más sobre el INIBIOMA, conocer a sus líneas de investigación, a sus integrantes y las actividades que realizamos día a día, pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales, en Instagram por INIBIOMA Abierto. Nuestra página web es www.inibioma.conicet.gov.ar. Hoy vamos a conocer al doctor Marcelo Aizen, que es investigador superior del CONICET en el INIBIOMA y profesor en la Universidad Nacional del Comahue y además referente en el área en el estudio de la polinización a nivel mundial. Vamos a conocer su trayectoria, lo que implica este reconocimiento que mencionamos al principio, su mirada hacia la comunidad, la mirada de sus líneas de investigación y los consejos que él le brinda a la comunidad en general. Sí, mi nombre es Marcelo Aizen. Soy investigador del CONICET y también docente acá, profesor de la Universidad Nacional del Comahue. Trabajo en ecología, en interacciones planta-animal, particularmente interacciones de beneficio mutuo, tanto para las plantas como para los animales, y específicamente, pero no exclusivamente, en interacciones de polinización, que se establece entre distintos tipos de animales, incluyendo abejas, moscas, picaflores, y otra diversidad también de animales y las plantas. Cerca del 90 y pico por ciento de las especies de plantas que existen sobre la Tierra dependen de alguna medida de esta interacción con animales que transfieren polen dentro de la flor o entre flores de una misma planta o distintas plantas para su reproducción, para producir semillas. Así que es una de aquellas relaciones, interacciones claves para el mantenimiento de la diversidad sobre la Tierra. Este tipo de interacciones refleja millones de años de evolución y son, como te comenté, críticas para el mantenimiento de la diversidad, ¿no? Son uno de los procesos claves en la trama de la vida, dado que si las plantas no se reproducen, tampoco van a existir los animales y toda esa también diversidad microscópica que existe bajo el suelo y sobre el suelo, ¿no? Estas relaciones de beneficio mutuos dependen también de cuestiones como la abundancia de los interactuantes. No necesariamente por tener muchas abejas, por ejemplo, vas a tener una mejor polinización de las plantas, porque tienen, digamos, en estas relaciones de beneficio mutuo también está la semilla del antagonismo. Y eso lo vemos muy claramente con todo el tema de las invasiones biológicas. Acá tenemos en esta zona de... Bueno, casi en toda la Patagonia, incluida la zona del noroeste de Patagonia, la zona de Bariloche, dos especies de abejorros invasores que fueron introducidos en Chile y hoy, digamos, son súper abundantes y han determinado también la extinción local y la declinación a nivel regional de la única especie de abejorro nativa de Patagonia, que es el abejorro gigante de la Patagonia, y no necesariamente por tener más abejorros ahora que antes, porque realmente, como buenas especies invasoras, son extremadamente abundantes, tenemos una mejor función de polinización, sino lo contrario. De hecho, las tasas de visita a veces son tan altas que básicamente terminan destruyendo la flor y como consecuencia de eso producen menos semillas. De hecho, no solamente pasa eso con las especies nativas, sino también con especies de plantas cultivadas que hemos estudiado en detalle, como la interacción entre estos abejorros exóticos y los cultivos de frambuesa, donde las frambuesas que se producen hoy en día son más pequeñas justamente por cuestión de estas especies. Por ejemplo, para producir una frambuesa de tamaño óptimo hace falta alrededor de 10 visitas a lo largo de 2 días, que es lo que dura una flor de frambuesa. Hoy en día estas flores están recibiendo 500, 600, 700 visitas. Con lo cual, esas sobrevisitas, si bien estos abejorros depositan polen,
terminan destruyendo la flor, básicamente. O sea, en realidad corta los estilos, que es esta estructura de la flor que, a lo largo del cual el polen germinado, que germina con un tubito y que lleva las gametas masculinas, fertiliza los óvulos, y por eso tenemos una frambuesa y tenemos distintos tipos de frutos, ¿no? Ecos del Parque TV cumple 12 años y lo queremos festejar con toda la audiencia. Por eso vamos a sortear el sábado 10 de junio dos viajes para 5 personas cada uno. Uno a Isla Victoria y otro a Puerto Blest, para conocer estos lugares tan emblemáticos del Parque Nacional Nahuel Huapi. ¿Cómo podés participar? Respondiendo las preguntas que saldrán todas las semanas en el programa de tele, mandando un mail a ecosdelparquetv@gmail.com con tu respuesta, teléfono, contacto y dirección, y siguiendo las consignas a través de nuestro Instagram, @pnnh-ecosdelparquetv. Cada semana saldrá una propuesta diferente. La consigna de hoy es: ¿cuál es la principal recomendación que te gustaría transmitir para cuidar el Parque Nacional Nahuel Huapi? Una consigna por semana y el 10 de junio hacemos el sorteo. Tomando, digamos, aquellas incluso a nivel local, a nivel de las personas que tienen un jardín, ¿no? Promover la diversidad, por ejemplo, de plantas, tener jardines con flores y sobre todo promover el cultivo de especies nativas, ¿no? Para poder, dado que si bien las especies también de abejas nativas establecen relaciones con plantas exóticas, si también cultivamos especies nativas, estamos favoreciendo el mantenimiento de esa diversidad que existe acá y no existe en otro lugar del mundo. El problema de esto es que es un problema de distintas escalas, o sea, mientras continúe la importación es muy difícil establecer medidas de control, porque continuamente es una invasión que está siendo subsidiaria, ¿no? En Argentina, por suerte, por cuestiones incluso coyunturales, ha prohibido la importación de abejorros que no son de acá, particularmente de estas especies europeas. En cambio, Chile las ha permitido y continúa esa importación hasta el día de hoy de cientos de miles de colonias por año. Con lo cual, es muy difícil decir, bueno, ¿cómo podemos manejar esta invasión a nivel local cuando es continuamente subsidiada? Lo que hemos conseguido es que una de las especies en particular, que es la más abundante hoy en día, de abejorro europeo, haya sido declarada como especie reconocida como especie invasora en Argentina a nivel oficial, lo cual al menos permite que el Estado argentino lo negocie en un futuro, ¿no? Se está haciendo actualmente con Chile, por lo menos algún tipo de medidas de regulación en discusiones binacionales. Pero bueno, ahí te das cuenta que las especies invasoras no respetan fronteras, con lo cual hace falta tratados internacionales sobre regulación de estas especies, ¿no? Y a nivel local, todavía no hemos hecho ensayos, pero justamente promoviendo diversidad de especies nativas, podemos de alguna forma regular, o existe la posibilidad de regular la abundancia de las especies exóticas. Y todo reconocimiento es una especie de es bienvenido, es una palmadita en la espalda que de alguna forma está determinando de que estamos haciendo cosas que importan y que a la gente le interesan. Y bueno, en nuestro caso hay un compromiso también de hacer una, no solamente contribuir al conocimiento básico, sino que también generar conocimiento que alerte sobre problemas ambientales y eventualmente lleven acciones de manejo
que preserven, en mi caso, la diversidad. Este tema de toma de conciencia de estos problemas es lo que me ha dado más satisfacción, ¿no? Cuando este conocimiento, cuando uno alerta sobre estos problemas y, por ejemplo, en mi grupo hay una movida de ciencia ciudadana que se llama Vi un abejorro, gracias, que la verdad ha tenido mucho éxito porque a pesar de vivir en un país en crisis con tantos problemas como el que tenemos, realmente hay mucha gente que se ha involucrado, ¿no? Y eso ha contribuido a tomar conciencia sobre este problema. Igual creo, tal vez para finalizar, contar una anécdota de otro que a mí me ha, creo que ha sido de unas cosas que más satisfacción me ha dado en mi vida. Nosotros, a nivel de académico y personal también, que es que hace muchos años, junto con Guillermo Amico, descubrimos la interacción esta del monito del monte con la dispersión de los frutos, otro mutualismo, ¿no? El de dispersión de semillas. Y mi hijo estaba ahí en segundo grado, en la escuela de mi hijo menor, la 298. Entonces la maestra empieza a contar la historia de la interacción con el monito del monte y la planta del quintral con el picaflor, ¿no? Entonces él todo orgulloso dijo, eso lo descubrió mi papá. Sí, la verdad es que es esas cosas que digo, ya está, o sea, ya pierden autoría, pasan a ser parte del conocimiento de la comunidad y eso realmente es, uno le da mucha satisfacción. Llegamos al final de Ecos del Parque TV. Recuerden, la semana que viene vamos a estar con más entrevistas de los investigadores que fueron reconocidos a nivel nacional en aspectos de ecología y evolución, que son de allí, del INIBIOMA, de docentes de la Universidad del Comahue. Bueno, tienen una amplia trayectoria, así que la semana que viene vamos a seguir. Y les quiero recordar entonces que participen por estos pasajes a Isla Victoria, a Puerto Blés. Si no tuvieron tiempo de anotarse ahora, van a YouTube, van a encontrar este programa grabado que está ahí en YouTube y van a poder encontrar las consignas. La consigna de esta semana es ¿qué es aquello que vos quisieras decir? Decir que los demás pueden hacer para cuidar el Parque Nacional Nahuel Huapi. Así que respondiendo a eso ya participan y el sorteo lo vamos a hacer el 10 de junio. Y recuerden seguir las redes de Circuito Verde Bariloche, Parque Nacional Nahuel Huapi, que les vamos a estar contando sobre esta plantación que se va a hacer en la zona del incendio junto a Circuito Verde Bariloche, que presentaron una propuesta muy, muy interesante y bueno, una acción más de conservación en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Amigos, amigas, muchas gracias por estar allí. Estamos en invierno. Fíjense antes de salir las alertas meteorológicas. Tengan en cuenta que para ir a la montaña hay que tener equipamiento de invierno. No se puede salir así nomás a ningún sendero. Hay que registrarse, que es fundamental. Estemos atentos. Llegó el invierno, es otro cambio de clima. Menos horas de luz, más frío. Así que la gente de ICE estuvo haciendo muchas evacuaciones de personas que están perdidas en cualquier lugar con zapatillas, en guardaparques están frenando gente que quiere ir a la montaña con zapatillas también, o sea, digo zapatillas para dar un ejemplo porque es todo, ¿no? O sea, es ir con calcitas, zapatillas a la montaña, no, estamos en otra época, informémonos, seamos responsables por nuestra seguridad y la gente que nos acompaña también. Nos despedimos, nos volvemos a encontrar con más Ecos del Parque TV la semana que viene.
Sí.